Te pido que traigas salvación para el perdido, Dios eterno, sanidad para el enfermo en el nombre de Jesús. La palabra. Hemos venido a compartir la palabra del Señor. Y quiero invitar la palabra. Unos ancianos me dijeron, hermano, le invito a comer. Hermanos, hermano, es una mujer que tiene una deuda. Dios, aleluya. Alguien le interviene en el camino, le regala un folleto y le dice, mire, es un préstamo sin ningún requisito para que usted salga de sus deudas. En nombre del Señor. Oh, qué hermoso, qué oración tan bonita. Yo quisiera que ustedes oraran por mí de esta forma. Te bendigo en el nombre del Señor. En su casa lo analizan. Habla de una mujer, amados hermanos, que es trabajadora, que se esmera por hacer la comida a su esposo, a sus hijos. No importa la edad que usted tenga, si es grande de edad o es muy joven. Gloria a Dios, aleluya. Si está su esposo, gloria al Señor. Y si no está su esposo, de todas maneras. Son mujeres que han llorado, Dios mío. Mi Dios. A ver la condición en la cual están viviendo. El clamor de una mujer. Oh Señor Jehová, quiero pedirte que escuches el clamor de tu oración. Señor, te pido, Señor, te ruego por mis hijos. Por mis hijos, por mi esposo y por mi vida espiritual. Que ellos tengan fe, Señor, para caminar siempre contigo. No te pido riquezas, porque me puedo perder, ni poder, porque puedo abusar de él. Tampoco te pido oro ni fama, porque me puedo creer lo que no soy. Solo te pido fe y valor para caminar siempre contigo y nunca tener miedo. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. ¿Su nombre? Sí, gloria al Señor, amén. Dice, ¿verdad?, que no pide ni oro, ni fama, ni riquezas. Pero lo único que, lo que le pide es fe y valor. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad de noche. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad de noche. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Nuestro hermano José de Dios, gloria a Dios, quien está impartiendo la palabra del Señor, amén. Así que vamos a gozarnos, hermanos, en esta tarde. Vamos a aprovechar el tiempo, gloria a Dios, para la gloria de Dios. Así que estén listos, preparados. Santo Dios, denle fuerte palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a su nombre. Aleluya, vamos a clamar, vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos congregados en esta preciosa tarde. Dios mío, glorifícate como siempre lo has hecho. Dios eterno, te pido que traigas salvación para el perdido.
Dios eterno, sanidad para el enfermo en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Pido fortaleza para el debilitado, Señor. Restaura al caído, Dios mío. Oh Señor, pido, Dios eterno, que la gloria de Jehová sea ministrando en este lugar y toda fuerza del enemigo neutralizada en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a leer la palabra de Dios. Mi nombre ya lo escucharon. Así que vamos a meditar en la palabra. Hemos venido a compartir la palabra del Señor. Y quiero invitarle que abra su escritura en el libro de Proverbios, capítulo 31. Vamos a dar lectura al versículo 31. Es el último capítulo y también el último versículo de este libro. Alabado sea el Señor. Así que vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice a la letra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. ¿Ustedes? Gloria al Señor. Puede ocupar su lugar. Ayer por la noche estuvimos compartiendo un tema titulado Casados pero contentos, ¿verdad? Gloria al Señor. Como es un mensaje para damas, diríamos casadas pero contentas. Gloria al Señor. Dios bendiga a los varones que hoy están en este lugar. El siervo de Dios, nuestro hermano Esaú, que está aquí con nosotros. Aleluya. Y cada una de las personas que vienen por primera, segunda ocasión a escuchar la palabra, qué bueno que vinieron. Gloria al Señor. En esta noche vamos a meditar en la palabra de Dios bajo un tema titulado Mujeres que bendicen con sus manos. ¿Pueden repetirlo? Alabado sea el nombre del Señor. Estamos acostumbrados normalmente a bendecir con nuestra boca. El saludo cristiano, ¿verdad? Dios te bendiga. Dice que en una ocasión un hermano, después de saludar a un consiervo, y el consiervo le dijo, Dios te bendiga, hermano. Y le decía aquel consiervo, hermano, yo sé que Dios ya me ha bendecido, pero yo quiero que tú me bendigas. Dice que le volví a decir las mismas palabras, Dios te bendiga, hermano. Dijo, yo sé que Dios ya me ha bendecido, pero yo quiero que tú me bendigas. Dice que este hermano no alcanzaba a comprender lo que estaba pasando. Y lo que enseña la palabra de Dios, amados hermanos, que lo que nosotros pronunciamos con nuestra boca tiene poder. Qué sencillo era decir, te bendigo en el nombre del Señor, te bendigo, una bendición de siervo, te bendigo en el nombre del Señor. Alabado sea Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es una bendición. Cuando el cristiano bendice, te bendigo. Los padres normalmente deben de decirle a sus hijos, te bendigo en el nombre del Señor en este día para que tengas éxito en tu trabajo. Está bendiciendo a sus hijos. Es una bendición con la boca. La esposa cuando ve que el esposo sale del trabajo, lo bendice, te bendigo en el nombre del Señor. Que Dios te guarde. Alabado sea Dios para siempre, ¿ok? Pero, amados hermanos, en esta noche vamos a meditar bajo el tema titulado Mujeres que bendicen con sus manos. Esto quiere decir que no solamente podemos bendecir con nuestra boca, con nuestros labios, sino que también podemos bendecir con nuestras manos. ¿Pueden alabar a Dios? ¡Sí!
Cada uno de nosotros tenemos bendiciones que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y muchas de las veces desconocemos las bendiciones que Dios tiene depositada en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, hablando, amados hermanos, de la palabra de Dios, dice que el Señor puso este tesoro en vasos de barro. Y ese tesoro es, amados hermanos, es la palabra de Dios que Él ha puesto en este vaso hecho de barro. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios ha puesto un tesoro en cada uno de ustedes. Encontramos en la palabra, ¿verdad?, a un joven que desde su niñez crece en la presencia de Jehová. Y cuando llega quizás a una edad de la adolescencia, escucha la voz de Jehová que le está llamando. Muchas de las veces pensamos, ¿verdad?, que en los niños quizás Dios no tenga tanto interés de darle un ministerio. Quiero decirle que Dios puede darle ministerio tanto a los niños, a los jóvenes, como a toda persona adulta que esté dispuesto a recibir el regalo de Dios. Dele palmas al Señor. A su nombre. Bendito sea Dios para siempre. En ocasiones desconocemos las bendiciones que hemos recibido de Dios. Dice la historia, amados hermanos, una historia de una anciana que sufrió mucho. Sufrió mucho en cuanto a la alimentación. Padeció alguna enfermedad, no tenía para los medicamentos. Y dice que ella estaba consciente que sus padres le habían dejado una herencia. Gloria a Dios, aleluya. Santo, aleluya. Pero en el tiempo antiguo no era como en este tiempo. En este tiempo, los padres, cuando están a una edad avanzada, determinan la herencia para cada uno de sus hijos. Y hay algunos que tienen muchos bienes y pasan por alto pensando que van a vivir muchos años y eso queda intestado. Entonces, cuenta la historia que esta mujer tenía algo que podía poseer porque eran de sus padres. Simple y sencillamente necesitaba invertir un poco para arreglar todos los papeles y esta mujer iba a ser muy rica. ¿Qué quiero explicarle con esto? Que había una riqueza que le pertenecía a ella, pero que jamás la disfrutó. Jamás pudo obtener algo de aquellas riquezas que eran suyas, porque necesitaba invertir para obtener todo aquello. Dice la historia que sufrió mucho, padeció y murió. Y cuando los abogados volvieron a analizar aquellos papeles que habían quedado rezagados, encontraron que esa mujer había sido inmensamente rica. La Biblia, amados hermanos, nos enseña y dice: de lo recibido de tus manos, de eso te damos. ¿Puede usted alabar a Dios todavía? A su nombre, Cristo vive. Dele fuerte esas palmas si puede. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria a Dios.
Y es necesario, hermanos, hermanas, amigos que me escuchan, que toda persona, aunque hoy en especial, ¿verdad?, va dirigido al departamento de las damas, yo diría es necesario que toda persona entienda, amados hermanos, que Dios ha dado bendición a nuestras vidas y que en algunas ocasiones usted y yo las hemos pasado por alto. Yo quiero que usted lea conmigo en la palabra de Dios el segundo libro de Reyes. Vamos a dar lectura del versículo, capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 7. Yo quiero que usted analice la palabra de Dios en esta preciosa hora de la tarde. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 7. Vamos a analizar. Dice la escritura: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declaradme qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Hermanas, ¿qué dijo esta mujer que tenía en su casa? Nada. Ninguna cosa. La primera respuesta fue: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Muchas de las veces, porque en el hogar se sufre de finanzas, hay personas, y yo quiero que me escuchen bien, hay personas, hermano, que siempre están declarando derrota en las finanzas. Trae 400 pesos en la bolsa y dice: no traigo ni un peso. Alaban al Señor. Está declarando derrota cuando tiene algo que Dios le ha dado. Gloria a Dios, aleluya. El Señor me ha permitido visitar algunas partes de la sierra de Oaxaca, gloria a Dios, aleluya, parte de Guerrero. Yo quiero explicarles esto. He visto familias sufrir de hambre. Gloria a Dios, aleluya. Y a veces duele, duele en el corazón. Una ocasión, después de terminar de ministrar la palabra, unos ancianos me dijeron: hermano, le invito a comer. Y yo fui. Me senté a la mesa y lo que tenían para comer era agua de chile molido con una piedra. La hermana, una ancianita, estaba haciendo tortillas en el comal. Puso todas las tortillas en la mesa y yo estaba esperando que pusiera la comida. Gloria a Dios, aleluya. Me invitaron a comer. Estaba el molcajete de chile molido, estaban las tortillas y yo estaba esperando la comida. Se sentó el anciano, se sentó la anciana y me dijo: hermano, vamos a dar gracias a Dios, vamos a dar gracias a Dios. Terminando de orar, tomaron la tortilla, la cortaron a la mitad y la remojaron en el agua de chile. Y esa fue la comida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo hice lo mismo que ellos. Gracias a Dios, vengo de una familia muy humilde que sabe de esto.
hice lo mismo que ellos, pero yo sentía una gran carga por ello. Yo decía, ¿por qué esta gente sufre tanto? Aleluya. Gloria a Dios. Y analizando la palabra de Dios, amados hermanos, me doy cuenta que muchas de las veces tenemos algo y declaramos que no tenemos nada. Después seguí visitando aquel lugar y pude darme cuenta que en el patio de aquella casa había muchas gallinas, habían muchos guajolotes, habían patos. Alaban al Señor. Pero ellos remojando la tortilla en agua de chile. Gloria a Dios, aleluya. Qué fácil hubiera sido, ¿verdad? Tomar una gallina de la más gorda de la que están poniendo, matarla y comer un caldo de gallina. Alaban al Señor. Pero ellos estaban declarando que no tenían nada. ¿No le ha pasado a usted? A veces en el patio de su casa pasan las iguanas y usted nada más las observa. Alabado sea Cristo y no hay nada para comer. El mes de febrero, de marzo, creo. Miren, yo sé que acá para frontera ni las voltean a ver, ahí hay mucha. Ahí le van más a la mojarra, al camarón. Sí, estuve predicando por ahí y en los árboles miraba yo muchas iguanas. Le pregunté a uno de los hermanos, me dice, no, aquí no lo comemos nosotros. Aquí vamos a pescar al río. Pues gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Ojalá que por acá también haga usted lo mismo. Esta mujer que viene con el profeta Eliseo, amados hermanos, es una mujer que tiene una deuda. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. ¿Quién no tiene deuda? Dígame. Coppel, en Electra, ¿dónde más? Aleluya, gloria a Dios. Sí, mamalucha. No sé qué será. Ok, pero la mayor parte de la gente, hermanos, el que no está endeudado, el enemigo trata de endeudarlo. Usted va caminando por la calle, alguien le interviene en el camino, le regala un folleto y le dice, mire, es un préstamo sin ningún requisito para que usted salga de sus deudas. ¿Cuántos creen que salen así de deudas? Se están endeudando más. ¡Aleluya! Y después, ¿sabe usted qué sucede? Por estar pagando ese rédito ya ni diezma. Dele un aplauso a Cristo. Se lo lleva mamalucha. Alabe a Cristo. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tus manos? Señor, en casa no tengo nada, pero como que luego reacciona. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Como que luego reacciona y dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Y después dice, sino una vasija de aceite. Y él dijo, ve, pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos, vasijas no pocas. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Cristo. Hay personas que sufren de escasez, hermanos. Decía alguien por ahí que era pescador y miraba pasar, ¿verdad?, la escasez de personas que sufrían de hambre y decía, podría regalarle el pescado, las mojarras, pero prefiero mejor enseñarlos a pescar. Porque no siempre le voy a estar dando los 3 o 4 kilos de mojarras. Es mejor enseñarlos a pescar para que ellos puedan sobrevivir. ¿Sí? Nosotros sabemos en la palabra de Dios que dice que Dios es dueño del oro y de la plata. Y hay ocasiones que a veces le reclamamos, Señor, ¿por qué permites que yo pase escasez si usted es dueño de todas las cosas? Dios, aleluya. Pero Dios quiere enseñarnos a
usted y a mí que es necesario, amados hermanos, trabajar con nuestras manos. Bendito sea Dios, lo poquito que tenemos podemos trabajarlo, y en el nombre del Señor vamos a salir hacia adelante. Dele fuerte esas palmas al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Y nadie puede decir, es que yo no he recibido nada de Dios, porque todo lo que has recibido es porque Dios tiene misericordia de ti. Hay jóvenes que no trabajan y ellos todavía no se preocupan de nada. El papá está trabajando o la mamá está trabajando, saben que en casa hay alimento. Pero yo quiero decirle a esos jóvenes, a esos niños, que si los padres pueden obtener el dinero, las finanzas o el alimento, es porque Dios es el que provee. ¿Alaban al Señor, hermanos? Okay. Dios es el que provee, gloria al Señor para siempre. Ok, entonces, amados hermanos, el profeta de Dios quizás pudo haber clamado: Señor, suple las necesidades de la hermana. No voy a decir el nombre porque puede haber alguien aquí. Ok, pero de alguna de las hermanas. Provéele, Señor. Tiene una deuda grande, que esa deuda no se la mandó el Señor, sino que usted se la buscó. Gloria a Dios, aleluya. Ok. Muy bien. Pudiera venir: pastor, ya no sé qué hacer, tengo un problema muy grande, tengo una deuda muy grande, ore por mí para que Dios provea. Analice qué tiene usted en su casa. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Empiece usted, gloria al Señor para siempre, a trabajar lo que Dios ha puesto en sus manos, para que de esta manera Dios le siga bendiciendo, le haga prosperar, gloria al Señor, y séale fiel a Dios. La Biblia nos habla en la palabra del Señor. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas, encontramos un ejemplo en la palabra de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 1 hasta el versículo 4. Yo sé que la mayoría de ustedes conoce esta escritura. Evangelio de Lucas 21, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, y aquí está hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Dice la escritura: vio también a una viuda. ¿Cómo era esta viuda, hermanas? No era pobre, ¿verdad? No era pobre. Era muy pobre. Gloria a Dios, aleluya. Porque hay gente pobre y gente muy pobre. ¿Sí? Gloria al Señor, ¿ok? Quiere decir que no era cualquier persona pobre que tenía gallinas en el patio, ¿verdad? Y estaba comiendo tortilla con agua de chile. No, era una persona muy pobre. Pero cuando se oraba por las ofrendas, esta mujer muy pobre, ¿qué hacía, hermanas? Gloria a Dios, aleluya. ¿Ofrendaba o no ofrendaba? Gloria a Dios. A ver, díganlo fuerte. ¿Ofrendaba o no ofrendaba? ¿Usted ofrenda o no ofrenda? Aleluya. Yo no miré a todos pasar. Gloria a Dios. Yo creo que estamos en una enseñanza y hay que aprender. Quizás este no es un mensaje de fuego, de unción, ¿verdad? Pero es una enseñanza que se necesita. Aleluya. Hay veces que hay mujeres que dicen, es que como yo no trabajo, yo no puedo ofrendar. No necesita usted trabajar para poder ofrendar. Gloria a Dios, aleluya. Normalmente yo enseñaba ayer en cuanto a finanzas, hay diferentes formas de administrar las finanzas en el hogar. Aleluya. Hay hombres que le entregan todo el dinero a la esposa, o en ocasiones le van dando por medida, día por día, o algunos le dicen, este es el gasto de la semana. Entonces,
La hermana, la dama debe de aprender que debe bendecir con las manos. ¿Alaban a Cristo? Yo no sé, amados hermanos, cuánto usted pueda dar, pero acostúmbrese que sea una enseñanza, que sea algo establecido en su corazón, que usted debe aprender a bendecir, a sembrar en la obra de Dios, para que de esta manera Dios derrame de sus bendiciones. Vive Cristo, aleluya. Soy pastor, el hermano lo dijo, y conozco esta área. En la iglesia yo tengo personas que nunca después de 10 años de convertido los he visto pasar a dar una ofrenda. 10 años de convertido no pasan a dejar una ofrenda. Santo es Dios, aleluya. Y sabían ustedes que como pastor nosotros nos sentimos cohibidos de decirle, hermana, usted por qué no ofrenda. Porque se malinterpreta, dice, el pastor lo que quiere es dinero. Entonces el pastor normalmente, pues, Señor, tócala, que aprenda, Señor, aleluya, y da uno la enseñanza, pero no puede ir directamente, hermano, usted por qué no ofrenda si Dios le bendice. La gloria es para ti. Es parte de la adoración, es parte del servicio, es parte de la enseñanza, es parte, amados hermanos, de honrar el nombre de Dios. Si usted lee el libro de Proverbios capítulo 3, usted va a encontrar en la palabra de Dios que dice, honra a Jehová, ¿con qué? Con tus bienes y con los frutos de la primicia. Es decir, cuando el departamento de las damas trae una ofrenda monetaria, está levantando el nombre de Jehová en alto. Usted no se está declarando en miseria, no se está declarando en derrota, sino que está diciendo, Dios me está bendiciendo y yo estoy sembrando en la obra de Dios para engrandecer el reino de Dios. Dele fuerte esas palmas al Señor, a su nombre. Alabado sea Cristo para siempre. Venía una viuda muy pobre. Aleluya, gloria a Dios. Cuando estaban pasando los ricos a ofrendar, estaban pasando los del nivel medio a ofrendar, estaban pasando los pobres a ofrendar, pero aquella viuda muy pobre dijo, yo no me quedo sin sembrar. Es el momento. Y la iglesia, hermanos, debe de aprender que esto es parte de la adoración a Dios. ¿Sí? No lo instituyó el pastor, no, está establecido en la palabra de Dios. Muchas de las veces estuve predicando, hermanos, en Mérida, una misión que tratamos de iniciar ahí. Y el hermano que establecimos ahí, porque se fue a vivir a Mérida, y la primera actividad que tuvimos, juntamos 11 almas, estableció una misión que, amados hermanos, por la distancia, yo estaba en Coatzacoalcos, no podía atenderla, se quedó este varón ahí. Pero después de un mes o dos meses se hizo una actividad, y en la actividad, en la campaña, íbamos a levantar ofrenda, y me dijo, hermano, no levante ofrenda porque la gente se va a ir. Gloria a Dios. Yo le decía, todos los días, hermano, que tú hagas tu servicio, tú ora por la ofrenda, aunque no pase nadie, ora por la ofrenda, porque es parte. Y después me enteré que no oraba por la ofrenda, para que la gente no se fuera. Sabían que si usted no ofrenda, siempre va a estar en la miseria. Sí. Siempre va a estar pidiendo prestado un chile, un tomate, una cebolla, una medida de aceite, un poquito de azúcar, y va a andar pidiendo. ¿Qué más? Usted va a andar pidiendo fiado por las tiendas. La consecuencia no es que usted sea muy pobre, no es que Dios no le bendiga, es que usted no siembra, usted no bendice con las manos. Dios bendiga a las hermanas y hermanos que nos han dado alimento estos días. Muchas gracias. Aleluya, gloria a Dios.
Han puesto hasta dos cocas juntas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén, amén. Gracias. ¿Sí? ¿Sabe? Yo no les voy a pagar, no voy a poder pagarle, pero hay alguien que está viendo lo que usted hace. Porque la Biblia dice que si tan solo dieres un vaso de agua fría a uno de sus pequeñitos, dice la Biblia, no vas a perder tu recompensa. Dios te va a bendecir. Gloria a Dios, aleluya. Yo en la iglesia he enseñado y he dicho, hermanos, cuando algún hermano de la iglesia les visite, si tiene una jarra de agua de sabor en el refri, invítele un vaso de agua de sabor. Si tiene para refresco, invítele refresco. Pero cuando alguien le visite en su casa, no hable dos o tres horas, invítele algo. Aprenda a bendecir. Si tiene pastel en el refri, corte un pedazo de pastel, invítele pastel. Escúcheme bien. Porque lamentablemente en las iglesias sucede esto. Escúchelo. Supongamos que le visite el pastor. Bueno, el pastor no creo que ese sí lo van a atender. Pero cualquier otro miembro le visita exactamente cuando usted apenas va a empezar a comer. Gloria a Dios. ¿Sabe qué han hecho algunos? Corren a tapar la olla, guardan los platos, guardan los vasos, guarda todo porque viene un hermano. Y ahí se sientan o que las tripas se le están retorciendo de hambre, se aguantan. Y resulta que la visita tarda dos horas platicando con usted y usted sigue aguantando el hambre. ¡Aleluya! Hubiera sido más fácil poner otro plato, otro vaso y decir, hermano, siéntese. Le invito. ¡Gloria a Dios! Usted va a ganar bendición de Dios. Algunos dicen, no, es que si no come lo que yo tengo, usted no se preocupe por eso. Si usted lo hace de todo corazón, Dios le va a bendecir. ¡Gloria a Cristo, a su nombre! Si nosotros seguimos analizando en la palabra de Dios, vamos a encontrar muchos ejemplos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 8, versículo 9, dice la Escritura, amados hermanos, que el Señor Jesucristo, después de haber estado ministrando la palabra de Dios, encontró, gloria al Señor, que la multitud ya llevaba algo de tiempo con ellos, y dijo, no es posible que enviemos a esta gente sin comer. Y dice la Escritura que el Señor le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Evangelio de Juan capítulo 6, del versículo 6 en adelante. ¡Aleluya! Versículo 5. Dice la Escritura, versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondió Felipe y le dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es decir, mire, el Señor Jesús, la Biblia dice que él sabía lo que él iba a hacer. Pero llamó a Felipe y le dijo, ¿qué vamos a hacer para darle de comer a toda esta gente? Quizás el pastor le dijo a ustedes, ¿qué vamos a hacer? Va a llegar el evangelista, ¿quién nos va a hospedar? Cristo vive. Gloria a Dios, aleluya. ¿Alaban al Señor? Gloria a Dios. Felipe, ¿de dónde sacaremos comida para toda esta gente? Son como 5,000. ¿Sabían que este hombre le dijo, Señor, 200 denarios de pan no alcanzarían? Hay ocasiones, yo decía al principio, que a los niños no se les da importancia en la iglesia. Pensamos que son niños inquietos y nada más. El Señor me permitió, hermanos, levantar un templo, una casa de oración. Y yo invitaba en general y decía, todos los que quieran colaborar, todos, desde el más pequeño hasta el más anciano, todos pueden colaborar. Y dentro de los niños de 5, de 6, de 7, de 10 años,
a veces se comprometían con un blog. Lo más grandecito con 5 blogs. En aquel entonces algunos decían 5 pesos, 10 pesos, los niños. Amén. Y muchas de las veces los que tenían más posibilidades no daban nada. Gloria a Dios, aleluya. Y a veces uno, pues como humano, piensa, no, pues fulano tiene un buen empleo, posible que él de 100 blogs. Ese, por más que le pedíamos, Señor, toca, 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 ese no daba nada. Alaban al Señor. Ok. ¿Por qué digo esto? Porque Felipe dice, Señor, 200 denarios de pan no alcanzaría. Pero la Biblia dice que había por ahí un joven, quizás un adolescente. Escuchó, hermanos, escuchó lo que Jesús había hablado. Dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos esto? Él escuchó, él oyó, estaba atento a lo que Jesús estaba hablando. Así como usted en esta tarde. Estaba atento, no se distraía. Y dice la escritura, yo creo que este joven no tenía la oportunidad de llegar hasta donde estaba Jesús, y se acercó a Andrés. Y Andrés viene y quizás le toca el hombro a Felipe. Oye, Felipe, aquí hay un muchacho. ¿Cuántos panes traía este muchacho? Están en la lectura, no lo buscaron, ¿verdad? Traía 5 panes. Aleluya. Alabado sea Cristo para siempre. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ok, ya sabemos que son 5 panes. Pensemos que eran de los normales de este tiempo. Ahora, ¿de qué tamaño podemos describir los pececillos? ¿De 10 kilos? En Tabasco hay un pez que le llaman bobo. Esos son grandes. ¿Será que era como un bobo de esos que desarrollan bien? ¿Eh? Yo quiero imaginarme que lo traía en una vianda, sí, en una lonchera. Porque la Biblia dice que eran pececillos. No era una mojarra ni siquiera. A lo mejor eran de esos charalitos. En Tabasco, topén, de pesca para Veracruz. Aleluya. Unos pececillos ahí chiquillos que los fríen y quedan doraditos y se come con todo y todo. Pero este joven traía 5 panes, traía 2 pececillos. Escucha la necesidad que hay que darle de comer a una multitud. Él dice quizás en su corazón, yo no tengo mucho, yo no tengo para dar una res, pero lo que traigo, esto le voy a presentar al maestro. Quizás analizando, como dijo aquel, pero ¿qué es esto para tantos? Escuche bien. Es que el Señor no ve la cantidad que usted va a dar. Aleluya. Cuando usted está sacando con esfuerzo de lo que usted ha recibido. Gloria al Señor para siempre. Si lo que usted ministró en esta semana es una mínima cantidad, y de esa mínima cantidad usted trae para el Señor, ¿sabe qué? Dios ve con agrado lo que usted trae, y lo que usted trae Dios lo puede multiplicar conforme a sus riquezas en gloria. Dele fuerte esas palmas al Señor. Gloria a Dios, a su nombre. Bendito sea Dios para siempre. ¿Qué son 5 panes y 2 pececillos? Quizás para el hombre no era nada. Pero en las manos del que todo lo puede, era más que suficiente. Alabado sea Cristo. Aleluya, aleluya.
Cuando se tenga que remodelar el templo, reconstruir lo que se tenga que hacer, usted no piense, van a ser tantos miles de pesos lo que usted pueda dar. En la presencia de Jesús, quiero decirle, es más que suficiente. Y si usted sembró, por decir así, 100 blogs, usted pudo sembrar 100 blogs, Dios le va a bendecir a usted. Y si Dios le bendice a usted de una manera grande, usted puede sembrar nuevamente, pero aún más todavía, porque Dios le va a ir multiplicando conforme usted vaya sembrando en el reino de los cielos. Pero no vaya usted a salir como aquella viuda que fue a visitar a Eliseo. Que usted diga, primero en casa no tengo nada. Gloria a Dios, aleluya. Yo no seguí redactando esa historia porque yo sé que la mayoría la conoce, pero usted sabe qué sucedió al final. Pidió muchas ollas prestadas, empezó a vaciar aceite y se llenaba una olla, se llenaba la otra, llenó todas las que pudo conseguir y seguía, amados hermanos, fluyendo la bendición. Cuando todo estuvo lleno, fue y le dijo al profeta, bueno, ya está el aceite, ¿ahora qué hago? Le dijo, bueno, ve y véndelo con tus vecinos. Sal a vender. Gloria a Dios. Y con las finanzas que recaude, paga tus deudas y lo que te queda, le dijo, y lo que te queda, vive con ello. No quiso decir que con eso iba a vivir toda la vida, sino que iba a seguir trabajando. Ese poquito que le había quedado, lo iba a seguir trabajando y eso iba a seguir produciendo. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo para siempre. Bendito sea Dios. Muy bien, entonces sí está claro, hermanos, que lo poco que tenemos, cuando lo ponemos en las manos de Jesús, Él tiene poder para multiplicar. Alabado sea Cristo para siempre, ¿ok? ¿Qué sucede con los panes? ¿Qué sucede, hermanos, con lo que este muchacho puso en las manos del maestro? Dice la palabra que Jesús mandó a recostar a la gente, después los discípulos empezaron a compartir, y escuche bien, cuando esto sucede, empezó a sobrar y a sobrar alimento, sí, bendito sea el Señor para siempre, y dice la Escritura que Jesús los mandó a recoger, que no se perdiera nada, y dice la palabra de Dios que recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Es decir, los que habían comido eran como 5,000, pero cuando hubieron comido se saciaron. Ahora ya no era, hermanos, una pequeña bolsa, el lonche de un jovencito, no. Ahora habían 12 cestos. El tamaño no vamos a discutirlo. Puede ser que eran del tamaño de una olla, puede ser que era como una canasta donde venden bolillos. Aleluya, gloria a Dios. Sea el tamaño de ese alpolí, o sea el tamaño que sea, ahora se había multiplicado de una manera, amados hermanos, inexplicable. ¿Será que al muchacho le dieron por lo menos un cesto? ¿Qué cree usted, sí o no? ¿Eh? ¿Por qué usted cree que no? Por eso usted no siembra. Porque usted no le cree a Dios. Yo creo que sí. No le voy a decir que le dieron los 12 canastos de pan, pero yo creo que algo le tocó a él, porque Dios no se queda con nada. Porque la palabra a mí me enseña que si solamente usted regala un vaso de agua fría, usted tiene una recompensa en Dios. Dios le va a multiplicar. Alabado sea Cristo. Cuando esta viuda va y deposita las dos blancas, la palabra del Señor dice que Jesús dijo, esa mujer dio más que todo, porque dio todo lo que tenía. Quizás pudiéramos pensar que iba a comer al siguiente día. Es que yo creo que esta mujer había aprendido a confiar en Dios. ¿Cómo se titula el tema? Díganlo fuerte. Mujeres que bendicen con sus manos.
Alabado sea Cristo, que aprenden a bendecir. Si usted no ha aprendido a bendecir, es necesario que aprenda a bendecir. Alabado sea el Señor para siempre. Dios quiere multiplicar lo que tú tienes. Gloria a Dios, aleluya. He escuchado personas decir, hermano, vamos a hablar de un carro. Si Dios me diera un carro, lo voy a poner al servicio de la obra de Dios. Hay personas que tienen un carro y cuando va el hermano, me va a prestar su carro porque voy a ir a la junta de pastor. Ay, hermano, no tiene llantas. Andan mal de suspensión. No he pagado la tenencia. Aquí no se verifica, dice, pero por allá por Veracruz sí. Entonces le empieza a buscar tantos pretextos para decirle no puedo prestárselo. Pero cuando lo quería, cuando pidió la oración, dijo, si el Señor me lo da, lo voy a dedicar para su servicio. Y después ya no lo dedica al servicio de Dios, sino que es para su servicio personal. Alabado sea Cristo para siempre, ¿ok? Hay personas que a veces dicen, hermano, si yo tuviera, yo sembrara en la obra de Dios. Usted siempre va a estar en la miseria. Va a ganar bien y cuando sea el día lunes o el día 17 si cobra la quincena, usted ya no tiene finanzas. Nada más cobra para pagar aquí, pagar allá, páganme en todo lugar y no le queda ni para la ofrenda porque usted no ha aprendido a sembrar en el reino de los cielos. ¿Alaban al Señor? Alabado sea Cristo para siempre. Dios, amados hermanos, quiere multiplicar lo que ha puesto en tus manos. Y Dios siempre ha desafiado a mujeres y hombres que estén dispuestos a obedecer y creer a su palabra. ¿Cuántos creen que Dios bendice? ¿Cuántos creen que Cristo salva? ¿Cuántos creen que Cristo puede transformar las vidas? Así como usted cree eso, tiene que creer que Dios bendice cuando nosotros sembramos. Hay personas que le duele el cuello y no puede enderezarlo. Viene, pastor, ore por mí, porque si usted ora por mí, Dios me va a sanar. Y viene y el pastor ora, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad y recibe la sanidad. Porque usted cree que Dios puede sanarle. Cuando tenga crisis económica, de lo poquito que tenga, venga y siembre, dígale, pastor, ore para que Dios me bendiga. Voy a sembrar de lo poco que tengo. Dije, he escuchado gente decir, si yo tuviera, yo hiciera tantas cosas. ¿Sabe? Esa gente son mentirosas. Porque el Señor dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Alabado sea Cristo. ¿Sí? Hace algunos años llegó un hombre a la iglesia y me dijo, hermano, ore por mí. Estaba en la vil derrota, en la miseria. Tenía una casa en Villahermosa y era lo único que le quedaba. Me tuve hospedado en la casa cerca de 2 meses, dándole todo. Haz de cuenta que yo tenía un hijo más en la casa, yo le daba para su gasto, para su refresco. ¿Sí? Que quiero hablar con mi familiar, tenga para la llamada, vaya y hable. Y me dijo un día, hermano, ayúdenme a orar, a ayunar para que yo venda ese terreno, porque cuando yo venda ese terreno, yo le voy a apartar el diezmo al Señor y le voy a ser fiel, le voy a poner un negocio y voy a servirle de todo corazón. Y Dios sabe que estuve ayunando con él, estuve orando con él, no por el diezmo, sino para que saliera de esa miseria. Porque ya de cuenta que yo tenía otro hijo en casa. Gloria a Dios, aleluya. Así que yo quería que Dios lo bendijera para que él tuviera su casita, él pudiera trabajar. Y gracias a Dios, como no llegó ni a los 2 meses, como al mes y medio,
Dios le dio un comprador a su casa aquí en Villahermosa, en uno de los fraccionamientos. No me enteré ni siquiera la cantidad exacta, pero creo que fue arriba de los 300 que vendió su casa, ¿sí? Y cuando vendió su casa, pues se vino a Villa como un mes más. Después regresó allá, lo tengo de miembro en la iglesia. Y yo no sé a dónde depositó su diezmo cuando vendió el terreno. Alabado sea Cristo. ¿Sí? Nunca le dije nada porque él va a entregar cuentas con Dios. Pero cuando me pidió ayuno y oración, voy a apartar lo que es de Dios porque he aprendido. Voy a hacerle la miseria. Ok, no lo hizo. Le testifico esto porque muchos tienen ese tipo de problema. Venden el carro, de ahí no sacan diezmo. Venden un terreno, de ahí no sacan diezmo. ¿Sí? Nada más de la venta del refresco que tiene, de ahí es donde diezmo. Alabado sea Cristo por siempre. ¿Sí? Usted está en problemas con Dios. Hay otro tipo de persona que le saca una parte al diezmo. Si va a dar 600 pesos de diezmo, nada más da 300. Aleluya. Está en problemas con Dios. Y va a dar 60 pesos, nada más trae 20. Aleluya. Pensando que a Dios lo engañamos. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Nos estamos hundiendo en la miseria. Además de eso, nos estamos metiendo en problemas con Dios. Estamos bajo condenación. Y Dios quiere tener un pueblo victorioso. Dios quiere tener un departamento de damas que pueda gritar: Dios tiene poder para bendecir mi hogar. Alaban a Dios. Dios tiene poder para bendecir mi negocio. Bendito sea Dios, porque Él es el que provee todas las cosas. Yo dije, Dios está desafiando mujeres que tengan ese carácter. Si tu esposo es infiel, empieza a ser fiel tú. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Yo quiero que analicemos esta escritura. Gloria al Señor. Primer libro de Reyes 17, versículo 8 en adelante. Aquí dice la palabra: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El Señor le está hablando al profeta Elías. Había llegado la sequía, había llegado, hermano, la escasez. No había alimento, no había agua, no había pan. Y Dios le dijo, amados hermanos, después que le había enviado pan y carne a través de los cuervos, le dijo: bueno, levántate, vete a Sarepta de Sidón, porque allá hay una mujer viuda que yo, dijo el Señor, que yo le he dado orden que te sustente. A ver, hermanas, ¿por qué creen ustedes que Dios no buscó a una persona? Bueno, vamos a hablar que fuera una mujer de todas formas. ¿Por qué no buscaría una mujer que tuviera a su esposo, que tuviera un buen trabajo? ¿Alguien puede opinar algo al respecto? Dios no puso su mirada en una dama que tuviera un esposo, que tuviera un buen trabajo. ¿Por qué sería? Amén, aleluya. ¿Qué sucede? Gloria a Dios, aleluya. Bueno, ya no pensemos en una familia que tuviera un buen empleo. Dios no buscó a una pareja o a una dama que tuviera a su esposo que fuera albañil. ¿Alaban a Cristo? Se ha puesto a pensar, Dios buscó a una mujer viuda. Amén, gloria a Dios. Fíjense que en la iglesia hay hermanos que se quejan porque no pueden cooperar y tienen un buen empleo, tienen un buen trabajo, tienen un buen negocio y no pueden cooperar. Y hay ocasiones que las mujeres viudas que andan planchando, que andan lavando ropa ajena, vienen y pagan su cooperación. Gloria a Dios, aleluya. Y a veces son ancianitas. Amén.
Digo esto porque yo en la iglesia tengo algunas hermanitas ancianitas y que no tienen esposo y que andan lavando, andan planchando y son las que son fieles con sus diezmos y pagan sus cooperaciones cuando hay que cooperar, cuando hay que hacer un evento, son las que colaboran, ancianitas y viudas. Y a veces las mujeres más jóvenes andan llorando y tienen sus esposos y tienen un trabajo regular o tienen un negocio y andan llorando. Hay ocasiones que surge la necesidad que la iglesia va a levantar una despensa, a ver, cada uno traiga algún producto y son pocos los que vienen trayendo algo. Porque no se ha aprendido a bendecir en el dar. Lamentablemente a veces nada más queremos recibir. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? Cuando nos ministran y nos dicen, te bendigo en el nombre del Señor. Oh, qué hermoso, qué oración tan bonita. Yo quisiera que ustedes oraran por mí de esta forma. Te bendigo en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí. Pero cuando Dios nos está pidiendo que nosotros aprendamos a bendecir. Cuando se levante una despensa en la iglesia donde usted se encuentra, gloria al Señor, sea la persona que colabore. Si usted es una dama, lleve por ahí por lo menos un kilo de sal, pero haga algo. ¡Alaban al Señor! ¡Aleluya! Dios elige, amados hermanos, a una mujer viuda y dijo, ahí le he dado orden a una mujer viuda. Y dice la palabra que llegó el profeta, gloria al Señor. Y cuando el profeta llega, amados hermanos, realmente encuentra a una mujer, a una dama recogiendo leños, dice la Biblia. Y llega el profeta y le dice, dame agua para beber, tengo sed. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Esta mujer, hermano, dejó su carga de leño. Y como dicen en Tabasco, de leña. Y se dio prisa para ir por la coca. No digan amén porque creo que ni existía. ¡Alaban al Señor, a su nombre! Iba por el agua de prisa. Y le dijo el profeta, le dijo, ¡ay, detente! El Señor me está haciendo sentir que también me traigas un bocado de pan. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces fue cuando la mujer dijo, Señor, tu sierva solamente tiene en casa un puñado de harina. Amén. Amén, gloria a Dios. Y un poco de aceite en la vasija. Gloria a Dios. Y lo que yo estaba haciendo, le dijo, era juntando leños. Iba yo a hacer una lumbre para cocer una torta. Le iba yo a comer con mi hijo. Y después que comiéramos aquella torta, nos íbamos a dejar morir. Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Ahora tú vienes a pedirme pan. Yo creo que tú quieres que yo muera de una vez. Alaban al Señor. No se ponen tristes ustedes cuando... Gloria a Dios, aleluya. Cuando hay que sembrar. Santo es Dios, aleluya. Se llenan de gozo. Amén, gloria a Dios. A ver, denle una ofrenda de palmas a Jesús. Un poquito más fuerte a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Nosotros en Coatzacoalcos, la iglesia está enseñada, ya levantamos dos ofrendas en las actividades. Y la iglesia sabe que cuando se va a sembrar en la obra de Dios es porque Dios nos va a bendecir. Gloria al Señor. Ya no tenemos miedo a enseñar a la iglesia, se enseña. Gloria al Señor. Y la gente que se convierte tampoco se va, porque sabe que el que siembra, recibe. El que bendice, Dios le bendice. Alabado sea Dios, ¿ok? Entonces, dice la Biblia que aquella mujer le explicó al profeta, nada más tengo un puñado de harina, un poco de aceite, íbamos a comer esa torta y nos íbamos a esperar la muerte.
Es posible que algunos de ustedes estén pasando por alguna crisis económica, no tienen empleo o el negocio no está funcionando como debiera funcionar. Gloria a Dios, aleluya. Quiero pensar que a usted le tocó colaborar para que esta actividad se llevara a cabo. Y algunos quizás lo hicieron de malas ganas y otros quizás no lo hicieron. Pero yo quiero enseñarte lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea Cristo para siempre. ¿Sí? Dice la escritura, amados hermanos, en el versículo, vamos a leer el versículo 13, porque yo quiero ir terminando en esta hermosa tarde. Elías le dijo, no tengas temor. Ves y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Gloria a Dios, aleluya. De eso que tú tienes, primero hazme a mí una torta pequeña, cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Después vas a hacer para ti y para tu hijo. Aleluya. Ustedes saben, hermanas, que tanto es un puñado de harina. ¿Sí? Ustedes saben que tanto es. Las que hacen empanadas, las que hacen carnacha, las que hacen pellizcadas. Saben que un puñado de masa es poco. Pero le dijo el profeta, hazme una pequeña. De eso que tú tienes, saca la mitad. Hazme una pequeña primero a mí, después va a ser para ti y para tu hijo. Le dijo, no tengas temor. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosas son las profecías, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Cómo nos gusta oír las profecías. Amén. Más cuando sentimos que Dios nos está hablando directamente a nosotros, porque hay veces que se está profetizando y empezamos a sentir que esa palabra penetra y empiezan a salir las lágrimas. Y usted empieza a decirle, Señor, gracias porque me estás hablando. Pero qué hermoso cuando te está diciendo, te voy a sanar. Yo creo que hay un gozo tremendo en el corazón cuando Dios dice, tu negocio va a prosperar. Y usted es la persona que estaba clamando de rodillas, Señor, prospera mi negocio porque ya no veo la salida. Y viene la palabra profética y te dice, te voy a prosperar en el negocio. Cuando te dice tu hijo que no era convertido, va a aceptar. Pero cuando llega la profecía y te dicen, hazme a mí primero de lo que tú tienes. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, pero es que nada más gano 120. El Señor te dice, saca primero el diezmo. Gloria a Dios, aleluya. Saca tu ofrenda. El Señor te dice, yo te quiero bendecir. El Señor te dice, yo quiero prosperarte. Y es necesario que en el departamento de las damas se tenga muy en cuenta que Dios quiere mujeres que sepan bendecir con las manos. No solamente en las finanzas, puede ser en el alimento, puede ser en los trabajos de la iglesia. Hay damas que saben bordar y hacer unos bordados muy bonitos. Si usted es una de ellas, usted puede hacer un hermoso frontal. Dios bendiga a la persona que hizo esto. Gloria a Dios, aleluya. Pero no necesariamente debe ser el único. Y no necesita usted que alguien le mande a hacer un frontal, sino que usted debe saber que sus manos las va a usar para engrandecer el reino de Dios. Pueden haber tres, pueden haber cuatro, cinco, lo que sea necesario, siempre y cuando usted aprenda a bendecir el nombre del Señor con sus manos. Si usted ve una persona necesitada y tiene los medios necesarios, bendígale. La Biblia nos habla, amados hermanos, de una mujer en el libro de Hechos, la cual dice que hacía túnicas. Amén. Dice que hacía túnicas, y cuando esta dama murió, muchas viudas, mucha gente lloraban.
porque era aquella mujer que sabía bendecir con sus manos, tejía, hacía túnicas, regalaba, yo no sé, vendía quizás a un menor precio, de alguna forma colaboraba con los más necesitados. Cuando esta dama muere, dice la palabra de Dios que muchas viudas estaban ahí llorando, le avisaron a Pedro, mira que ha muerto una mujer muy valiosa en la obra de Dios. ¿Cuántas mujeres valiosas hay en esta noche? Alabado sea Cristo. Y no le van a valorar cuando usted muera, sino ahora mismo. Porque lamentablemente cuando la persona muere, todo dice tan buena que era en su vida. Se le olvidan todos los defectos, ¿verdad? Pero lo hermoso es, amados hermanos, aprender a bendecir, gloria al Señor, y que se reconozca, bendito sea Dios, el trabajo que se hace en la obra de Dios. Hay iglesias, hermanos, que establecen en alguna forma cómo ayudar a la sociedad, cuando hay personas que saben cortar cabello, que amados hermanos, están dispuestos a colaborar. Hay programas que se establecen en las colonias y se invita a los vecinos que quieran cortarse el cabello gratuitamente, porque hay hermanos y hermanas que saben cortar el cabello. Entonces, de alguna forma, se está bendiciendo a aquella gente. Si usted es esa persona, cuando le corte el cabello, dígale en el nombre del Señor Jesús, te bendigo. Señor, toca a esta persona para que sea alcanzada para el reino de los cielos. Alaban al Señor. Muy bien, pudiéramos aprender mucho de esta enseñanza. Hay mucho que aprender. ¿Sí? Mujeres que bendicen con sus manos. Aquí el libro de Proverbios capítulo 31, por ahí lo estudian bien en su casa, lo analizan. Habla de una mujer, amados hermanos, que es trabajadora, que se esmera por hacer la comida a su esposo, a sus hijos, por la ropa, hace túnica, atiende a su esposo, haciendo trabajo con sus manos. Quizás, verdad, es necesario recalcar, es necesario que la dama, la mujer cristiana, se esmere en la ropa del esposo. Aleluya. Porque hay mujeres que ya no quieren ni planchar ni su ropa siquiera. Gloria a Dios, aleluya. A veces el esposo se pone la camisa toda arrugada, o él tiene que plancharle porque la esposa no puede atenderlo. Cuando se va a poner la camisa, se da cuenta que le falta un botón, y hasta esa hora empiezan a correr porque ya es hora del servicio. Alabado sea Dios, aleluya. O descosida por algún lado. O los niños a veces andan ahí con ropa descosida porque la dama no tiene tiempo para usar sus manos, para usar una aguja. Alabado sea el Señor. Y Dios quiere, hermanas, que ustedes aprendan a bendecir con sus manos. Dios les ha puesto sus manos para bendición, gloria al Señor. Y es necesario que le creamos a Dios, como le dijo Elías a esta mujer, no temas, no tengas ningún temor, porque Dios ha dicho que no te va a faltar nada. Si tú aprendes a sembrar, a bendecir con tus manos, Dios te va a bendecir. Alabado sea el Señor. Pónganse de pie en esta preciosa hora. Si alguno tuviera alguna pregunta en cuanto a este tema, para que Dios te bendiga. Yo quiero en esta hermosa hora orar por todas las damas. Voy a invitar que deje su lugar. Hablo de las damas casadas. No importa la edad que usted tenga, si es grande de edad o es muy joven. Gloria a Dios, aleluya. Si está su esposo, gloria al Señor. Y si no está su esposo, de todas maneras yo quiero que usted pase. Quiero orar por ustedes. No tenga usted temor. No dije que las miembros de esta iglesia, dije las damas que ya son madres, que ya tienen un esposo. Y si son viudas, de todas maneras pase. Vamos a pedirle al Señor que bendiga a el grupo de damas, tanto de la iglesia local como de la iglesia donde usted esté perseverando. Quiero rogarle al Señor que Dios le bendiga, que Dios le prospere, que Dios le ayude, que Dios le dé el sentir para que usted pueda salir de la escasez, de la miseria. Si tiene deudas, que Dios le ayude a que usted pague sus deudas. Gloria al Señor. O si usted es la persona que nunca tenía para ofrendar, que de ahora en adelante Dios le dé para que usted ofrende.
Gloria al Señor. Si hoy no trajo ofrenda, no tenga pena, no se desespere. Usted dígale: Señor, yo no había entendido que con mis manos puedo bendecir. Alabado sea Dios para siempre. Oramos. Amantísimo Dios Todopoderoso, estamos en tu presencia, Señor. He hablado esta palabra, Dios mío, mujeres que bendicen con sus manos. Le he pedido a este departamento de damas, Señor, que saliera de su lugar para hacer esta oración especial. Son mujeres que han pasado tribulaciones. Son mujeres que han sufrido como madre de familia. Son mujeres que han llorado, Dios mío, a ver la condición en la cual están viviendo. Pero tu palabra dice, Dios eterno, que de esas mujeres muy pobres, usted ha elegido para bendecirlas. Usted las ha elegido para levantarlas en victoria, para prosperarlas. Por lo tanto, Dios mío, reprendo toda miseria en el nombre de Jesús. Reprendo toda miseria en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre, Señor. Declaro, Dios mío, bendición sobre este departamento, Padre Santo. Bendice la canasta básica, lo que ellos ministran en la casa, Señor. Sea prosperado, multiplica la harina, el aceite, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, reprendo al enemigo mentiroso, reprendo al devorador, en el nombre de Jesucristo, porque hay poder, sin igual poder, en el nombre de Jesús, Padre. Mira, Dios mío, la necesidad que hay, Señor. Mira, Dios eterno, la necesidad que hay, Maestro. Glorifícate poderosamente, Dios mío, toca. Espíritu Santo, ministra, sana, liberta, transforma, provee, Dios amado. Trae fortaleza, Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Padre. Pon tu mano poderosa, Dios mío, sobre cada vida. Oh, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios. Oh, glorifícate en esta vida, Maestro. Tiene todo. Oh, glorifícate, Maestro divino. En el nombre de Jesús. Todo lo que existe. Mira la necesidad que ha estado pasando por algún tiempo. El cielo. Usted conoce la necesidad que hay en su corazón, Maestro divino. Pero hoy la has traído para ministrarla, Señor, para sanarla. Hoy la has traído, Dios mío, para levantarla en victoria, Señor amado. En el nombre de Jesús. Yo glorifícate, Padre. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Yo me rindo. Espíritu de Dios, ministra. Ministra, Señor, ministra, ministra, Espíritu Santo, ministra, Maestro, ministra, Señor, obra con poder y gloria, Padre Santo, en el lugar donde tú le has puesto, Señor, respalda, Dios mío, respalda, Maestro divino, glorifícate poderosamente, Jesús de Nazaret. Él hizo todo. Oh, este corazón, Señor amado, lo pongo en tus manos. En el cielo. Hay necesidad, Dios mío, en él. Usted ha escudriñado su corazón, Maestro. Conoce la aflicción en la cual ha estado pasando. Oh, has mirado, Dios mío, esas lágrimas que ha derramado. Oh, Maestro Santo, pero hoy está en esta plataforma, Dios mío. Ha venido para ser ministrada, Señor. Y ahora toda cadena del diablo de maldición que estaba estorbando es neutralizada en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre.
Hoy declaro restauración sobre esta vida. Declaro salvación, declaro sanidad. Declaro bendición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe. El Señor te levanta en victoria en este día. Yo me rindo. Él me dice que ha traído una bendición muy especial para tu vida. Yo soy el Santo de Israel. Estoy sintiendo cómo está fluyendo algo especial sobre tu vida. Oh, oh, gloria a tu nombre, Jesús. Adora su presencia. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor, Ramakata y Abaso. Espíritu Santo de Dios. Oh, aleluya. Suya la gloria, Jesús. Mujeres que bendicen con sus manos. Bendición llama bendición. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Bendice cada una de mis hermanas, Padre. Con tu mano poderosa, Dios mío. Pero también te pido por los varones presentes. Bendícelo, Maestro. Me entrego. Esfuérzalo, Dios mío, a ser fiel. Por los niños, Señor amado. Por los jóvenes como aquel que dio 5 panes y 2 peces. Bendice a tu siervo en este lugar, a su esposa, a su familia. En el nombre de Jesús. Bendice a tu siervo que has traído desde aquel lugar para estar aquí. A su gente que él ministra, Padre, dan en tus manos. Declaro sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Ángeles celestiales ministrando vidas en esta noche. Oh, por tus misericordias, Padre. Te doy gracias. Yo sé que tu palabra jamás regresará vacía. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Dele gracias. Gracias, Maestro. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tu amor y misericordia, Jesús. Levante una adoración un momento. Está una unción gloriosa en este momento aquí. Gracias. Cierra sus ojos, levante su mano, adore su presencia. Deja que Él te acaricie, deja que Él te sustente. Él está aquí, oh, mi alma te adora, Espíritu Santo, bienvenido. Gracias por tu presencia. Gracias por estar aquí, gracias. Gracias por todo lo que has hecho, muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Rey de Reyes, gracias. Oh, tuya es la gloria, Maestro. Bendito eres. Gracias, Santo de Israel. Cristo, en tus manos. Gracias, están nuestras vidas. Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Así llegamos a este lugar bajo la guianza del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Señor, porque estoy agradecido y no tengo con qué pagarte aquel grande sacrificio que diste en la cruz. Como un manso cordero fue llevado al matadero y su rostro desfigurado, ninguna queja en su boca se expresó. Perdónales, decía Jesús. Perdónales, decía Jesús. Mira mis manos, sangrando están. Mira mis pies, herido están. Mira mi rostro, sangrando están.